Bienvenidos nuevamente a su programa Hogar, Dulce Hogar. Mi nombre es Rodolfo Rosales y me acompaña mi esposa. Tomasita Rosales. Y juntos hoy vamos a conversar sobre el tema Secretos para Triunfar en el Amor. Pero antes de tomar ese tema para conversar en esta ocasión, me gustaría que comenzáramos con una palabra de oración. ¿Cómo le parece? Perfecto. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das la vida y la salud y también te queremos suplicar que nos dirijas mientras estudiamos este tema juntos, que pueda ser de una bendición para todos y que a la vez sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Secretos para triunfar en el amor. Yo creo que ese es un tema que a todos eh, nos interesa porque de alguna u otra manera estamos interesados en el amor. Por supuesto. Pero vivimos en un tiempo bastante difícil cuando eh, hay mucha confusión y la palabra amor yo creo que se ha deteriorado mucho. Muchos creen por amor otra cosa. Antes de entrar en los consejos que vamos a compartir en esta ocasión, me gustaría que fuéramos a la Biblia. Y, y leyéramos algún par de, de pasajes que tienen que ver con el tema. En primer lugar, me gustaría que viéramos Primera de Juan 4, 8. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Juan 4, 8? ¿Podría usted, por favor, leer eh, ese pasaje? Sí. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué interesante si nosotros no amamos es porque no conocemos a dios. Eh, esa es una declaración bastante fuerte en cierta forma porque mucha gente cree que, que ama pero no tiene ni la menor idea de quién es dios ni se relacionan con él. Eh, hasta qué punto podemos decir que es amor genuino lo que ellos pueden sentir? mucha gente por ahí en la calle que, que pues presume de, de que son bien amorosos. ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente ellos sienten? Eso es interesante que discutamos un poquito ahora. Así que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Dios es, amor. es amor. Y Dios, quien es amor, nos define la palabra amor realmente a través del apóstol Pablo. Sí. Y es aquí donde me gustaría que compartiera con nosotros esa cita de 1 de Corintios capítulo 13. Yo creo que no hay mejor definición de amor que ese pasaje en términos del apóstol Pablo. Vamos a ver más adelante entonces, pero por el momento, eh, por favor, lea 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Estará diciendo alguien por allá en su casa, bueno, pero eso es imposible de, de hacer. Bueno, nosotros estamos acá viendo lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es el amor, que es el verdadero amor, ¿verdad? Y ahí lo define como que el amor es sufrido, es benigno, es no tiene envidia así que un montón de características interesantes que se nos muestran ahí y como base yo creo que podemos partir de ese punto cómo es ese amor así que de ese amor es que yo quiero que hablemos eh, durante esta, esta conversación que tenemos porque sí hay varias clases de amor y antes de entrar a los consejos que vamos a compartir sí me gustaría que pues definiéramos esas, esas diferentes clases de amor eh, yo he escuchado como que hay más de una clase de amor. ¿Usted podría decirnos más o menos co qué, qué, qué comprende usted por, por diferentes clases de amor? Es que, eh, ¿cómo está la cosa? Así es. Bueno, existe el amor humano, carnal, el amor humano divino, que es Dios y el hombre, y el amor divino, que se compenetra solamente en Dios. Interesante. Tres, tres clases de amor. No podríamos decir tres niveles de amor. Por supuesto. Sí, perfecto. podríamos decir tres niveles de amor. Uh -huh. Bueno, el ser humano dice que ama, pero hay tres palabras en, el, en la Biblia que definen esas. Más bien, en el idioma griego hay tres palabras que definen ese amor que usted acaba de mencionar, el amor puramente humano que se concentra en la carne. Esa, es, ese amor eh, en el idioma original o griego es la palabra eros. Y esa palabra eros tiene que ver con todo todo lo que lo que es erótico, erotismo, que se refiere a la pura carne, el amor carnal, digamos. Eh, y ese pues, eh, ese término no aparece en la biblia, eros, pero sí es, es una palabra eh, correcta, se usa y, y, y se practica ese tipo de amor. Eh, se me hace, se me ocurre decir que mucha gente tal vez vive pensando que ese es el único amor que existe. Y cuando hablan de amor, pues hablan de, de la carne, hablan de sexo. ¿verdad? Algunos piensan que son expertos en el amor y a lo mejor estarán pensando que vamos a hablar de eso nosotros ahora acá, pero realmente eso no es el verdadero amor ni es el único amor que existe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el segundo amor que usted mencionó? El, el amor ese que tiene parte humana y parte el, divina. El amor humano exacto y divino donde tiene que ver Dios y el hombre. Esa palabra sí aparece en la Biblia, es la palabra fileo ese es una, un término eh, griego que tiene que ver con, con el amor filial, el amor de familia, el amor, el amor de, de que sí puede existir entre una pareja, un amor que es diferente al amor carnal. o sea que dos personas pueden amarse correctamente sin necesidad de estar pensando en sexo. ¿verdad? y eso yo creo que es el amor que eh, experimentamos entre hermanos, en una familia. Eh, ese es el amor más común podemos decir. ¿verdad? Tiene sus implicaciones, pero no tiene nada que ver con la carne. Y el tercer eh, nivel de amor que quisiéramos explicar esta ocasión es el amor puramente divino, que es el amor del que está hablando eh, San Juan, es el amor del que está hablando San Pablo. Pero si es divino, entonces preguntará a alguien cómo nosotros podemos eh, experimentar, cómo nosotros podemos, podemos practicar ese, ese, ese amor. ¿verdad? Es un asunto bastante tal vez eh, eh, difícil, ya que alguien podrá decir somos humanos, somos carnales, somos malos, nacemos malos y, y seguimos siendo malos. Pero ese es el tema de, esta, de, esta, de este día y vamos a, a tratar de conversar y vamos a ver algunos secretos como ese amor verdadero puede ser una realidad en nuestras vidas. Porque sí es posible amar con ese tipo de amor que se menciona ahí en Primera de Corintios. No sé si usted ha escuchado a veces de esposos que están dispuestos a, a dar su vida por, 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 su, por su cónyuge. Y por mientras sus hijos. por sus hijos también. Ese amor tiene parte de humano y tiene parte de divino, divino. también, verdad, porque el, el asunto es que eh, no es fácil, no es fácil dar eh, la vida por, por algo, a no ser que bueno. exista, o por alguien. A no ser que exista ese amor verdadero, verdadero amor genuino. Verdadero. Exactamente. Y es aquí donde quisiera mencionar otro pasaje que tal vez no lo vamos a leer, es conocido por todos, tal vez hasta de memoria lo saben todos, y es San Juan 3.16. ¿Verdad? ¿Se recuerda lo que dice San Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que hay una combinación de dos elementos ahí que me encanta, me gusta mucho, dice tanto amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Hay un amor ahora que nos rodea, un amor que invade como una epidemia en todo el mundo que se le llama amor, pues, pero es un falso amor, porque es más bien un egoísmo disfrazado. Sí, porque muchas veces queremos nada más Sustentar. Recibir. Recibir, sustentar mis necesidades, nuestras propias necesidades. y Realmente ese no es el verdadero amor del que debería de existir entre la pareja, entre la familia. Exactamente. Y, y el amor del que vamos a hablar nosotros es de ese amor que no está siempre solo esperando solamente esperando, sino que también eh, puede compartir, Está puede estar a dispuesto a dar también, porque eso sería un egoísmo que, volvemos a decir, nada de bueno tiene y, y trae muchos problemas en el matrimonio. Así que el primer consejo que podríamos compartir ahora con, con nuestros hermanos, con nuestra amable audiencia, eh, sería no presionar, ¿verdad? El verdadero amor no, no acepta presión. ¿Cómo le parece a usted una pareja o alguien que dice... Eh, pues yo me voy a casar o yo, yo, yo pues estoy contigo porque eh, pues me obligaron. ¿verdad? Es como quien dice, me pusieron una pistola en la cabeza y por eso me casé contigo. ¿Cómo le parece ese tipo de amor? Es que ese no es amor, para mí yo diría eso, no es amor. Eso lo, es un, como un compromiso que adquiere por, por la presión que está recibiendo de la familia. Y entonces si hablamos de amor, yo creo que este principio no debería de, de existir en el verdadero amor. Por eso es que se dice no presiones, porque cuando es verdadero amor no existe la presión, porque el verdadero amor nace, viene desde lo profundo, para poderlo compartir, para podérselo expresar a los seres que amamos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Yo sé como ejemplo nada más eso de la pistola en la cabeza, como presión, y por supuesto que eso es, es extremo. Claro. Pero ¿ cuántas otras clases de presiones hay por las cuales las parejas llegan a casar?se podría usted mencionar algunas de esas de esas presiones? Eh, tenemos la, eh, la presión social, la presión de la familia, la presión de los amigos y muchas veces compromisos que nos metemos antes de tiempo y eso mismo moralmente nos presiona a llegar al matrimonio sin estar preparados. Es cierto, está la presión económica también, algunos oh. se casan por presión económica, quieren mejorar y tal vez miran que casándose pues va a mejorar la situación. Esa presión que usted mencionó de último, la presión moral. Ese es un asunto bastante complicado porque en muchas partes ocurre eso, la presión de un embarazo no deseado antes del matrimonio, entonces hay que apresurar las cosas y el matrimonio viene. Ahora, cuán aconsejable, cuán feliz, cuánto qué posibilidades de ser feliz tiene esa pareja, tal vez ni pensaban casarse, ninguna. pero ahora viene el embarazo y ahora sí, ahora sí hay que casarse ninguna. para poder justificar. ¿verdad? No es un... hay posibilidad, no veo ninguna posibilidad en, en, ese, en esos casos. Porque no lo están haciendo por un real amor, sino por compromisos adquiridos. Una presión. Ese es un tipo de presión bastante, un, un, un problema bastante difícil. Como alguien decía, el amor tiene su propio motor, no hay que empujarlo, no necesita empujarlo, eso se va dando automáticamente, es decir, hasta dos personas que nunca se han visto antes se comienzan a ver, se comienzan a conocer y el amor va naciendo, el amor va naciendo sí. y va creciendo y, y de esa manera las personas llegan a, a, a desear casarse, ¿verdad? Para entregarse el uno al otro, para vivir, compartir las vidas el uno con el otro. Pues eso de las presiones es un asunto bastante crucial, bastante importante. Nunca casarse por, por una presión financiera para mejorar, para cambiar. Entonces es un asunto que hay que tomar muy en cuenta. El segundo consejo que me gustaría que habláramos un poquito es de tratar de que el amor eh, avance hacia adelante. Es decir, hacer cualquier esfuerzo para que crezca. Ya comparamos el amor con una plantita, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo se hace para que una plantita crezca? Pues se riega. Tiene que ponerse donde tenga la oportunidad de recibir el sol, que son los nutrientes que le van a hacer crecer, desarrollarse, y al final dar el fruto que esa planta puede dar. Y cuando lo aplicamos a la pareja, tenemos que hacer lo mismo. Es un ejemplo que nos ayuda a nosotros a compararlo y aprender de la lección. Porque la pareja, para que el amor vaya creciendo y la pareja se vaya eh, compenetrando más, tiene que cultivarlo de diferentes maneras. Con una expresión de decir a veces gracias, porque por pequeñas que sean las cosas, debemos de aprender a ser agradecidos y notar lo bueno que hizo nuestra pareja, lo, hizo, lo bueno que eh, hizo nuestro hijo. Pero muchas veces no, no 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 nos fijamos o creemos que es obligación y responsabilidad del esposo o la esposa o del hijo o la hija de hacerlo y de hecho no tenemos ni derecho a dar las gracias. No se trata de esa manera porque también debemos de aprender a estimular y a ser agradecidos para que la próxima vez se sienta bien de hacerlo. Y en la pareja quizás un abrazo, un buenos días, un beso, un buenos días pero con alegría nuevamente buenos días y pasamos al lado llevándonos a nuestra pareja porque sucede a veces por compromiso pero tratando de hacer de, para cultivar el amor hay tantas cosas que nosotros son tan sencillas y que podemos ponerlas en práctica que no es difícil pero por fácil o pequeña que sea algo que nosotros debemos de con, para contribuir al desarrollo nos cuesta y nos quedamos estancados. No crece, no se fortalece. Y entonces muchas veces llegamos al punto que nos damos cuenta por qué andamos mal. Por qué yo veo de. Ay, ¿y qué sucedió anoche que ahora anda de malas. Es un asunto bien interesante. Me gustó una palabra que usted mencionó que dijo que el amor hay que cultivarlo. Y el tiempo ha avanzado y vamos a irnos a una corta pausa y cuando regresemos. Vamos a hablar un poquito de diferentes formas, Así cómo es. se puede cultivar el amor. Usted ya mencionó algo, pero volvemos, no se vaya, quédese con nosotros que volvemos en un momento. ¿Desea hacer realidad el hogar que usted soñó, viviendo intensamente y con mucho amor las distintas etapas de su vida matrimonial? Para alcanzar éxito y plena felicidad, le ofrecemos gratuitamente el libro. El hogar que yo soñé, escrito por el pastor Jorge Meyer y su esposa Nivia. Llámenos o escríbanos y reciba este precioso regalo. Nuevamente, bienvenidos a su programa Hogar Dulce Hogar. Y vamos a continuar con el tema que trae como título Secretos para triunfar en el amor. Veamos cómo nosotros podemos aprender en este momento. Estábamos hablando acerca de cultivar el amor. Eso me hizo pensar mucho eh, en, en la vida de, de niño. Yo me crié en el campo y usted también creo que sí. conoce lo que es la experiencia del cultivo. Y cuando uno quiere cultivar algo, como que tiene que tiene que ponerle empeño, trabajar tiene que echarle poco, ganas, esforzarse, trabajar, esforzarse. ¿Usar que, los ingredientes necesarios? Es, es una serie de, de cosas que Así hay es. que tener cuidado. Levantarse temprano para ir a, a, a preparar la tierra antes de sembrar la semilla, luego escoger la mejor semilla. Eh, un proceso para luego al final de los tres, cuatro meses, qué sé yo, sí. que dependiendo de la semilla que se siembra, entonces cosechar ese, ese fruto que tan agradable, tanto gusto da cuando viene entonces cuando lo aplicamos al, al contexto de la familia eso de cultivar el amor es bien bonito porque algunas veces nos descuidamos y yo digo nos descuidamos porque todos fallamos en ese aspecto de una o de otra manera eh, los hombres especialmente somos un poquito descuidados en eso o más verdad las mujeres por lo general tienden a ser más atentas en, en lo que a, a sentimientos en lo que a atenciones se refiere y tal vez eh, piensan a veces que, que todos, todos los seres humanos somos iguales, entonces viene el chasco, la frustración, porque ese amor no se está cultivando correctamente. No, se, no está siendo correspondido. No es, eso es lo que se dice, ¿verdad? No, sí. se, no se está correspondiendo apropiadamente. Y eso es triste, es lamentable, porque algo tan simple, algo tan sencillo, eh, está causando a veces problemas graves en las familias, en, en los hogares, en los matrimonios. Así que... Debemos hacer, yo creo vale la pena hacer cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio posible para que el amor en lugar de que se estanque, crezca, bueno, aumente y al final llegue a dar ese fruto maravilloso que con gusto vamos a recibir. En algunos casos, lamentablemente, el amor en lugar de crecer ni siquiera se estanca, sino que tiende a morirse. Y por esa razón es que hoy día vemos tantos problemas de eh, divorcios, eh, Madres solteras, hijos eh, abandonados. abandonados. Muchas veces tenemos un mal concepto, porque cuando llegamos mal, al matrimonio creemos que ya lo tenemos todo, que ya estamos seguros. Y, y yo creo que debemos de pensar como personas. Debemos de aprender que la otra persona sienta cuánto yo la amo. Debemos de expresarla en palabras, en acciones, y en momentos tristes y en momentos alegres también. Y con la ayuda de Dios que eso pueda ser mutuo también, porque en el amor debemos de aprender a compartir y no solamente a esperar, porque es bonito sí, sentir esa belleza que solo en el amor se puede expresar. Una cosa que me gustaría es eh, pensar hasta qué punto nosotros fallamos como hombres. Usted podría decirnos en qué sentido a veces los pequeños, cómo los pequeños detalles pueden contribuir para, para conseguir grandes logros en la familia, en el hogar, en el cultivo del amor. Por ejemplo, algunas, algunas personas piensan que eh, hay que llevarle flores todos los días a la esposa, y dicen, no, pero yo no tengo dinero, cuesta tanto una docena de flores. Entonces, eso de comprar docenas, tal vez no es la cantidad, sino es, es, es la acción. La acción, exactamente. El hecho de recordarse, ¿verdad? Claro que sí. Porque la, es, es importante. Muchas veces cuando el esposo regresa de su trabajo y la esposa está en casa porque se mantiene en casa, qué bonito cuando él llega y recibe ese detalle, lo recibe con un abrazo, con un beso y quizás ella durante el día estuvo pensando qué comida iba a ser para él, algo que a él le gusta o un postre que a él le gusta. Esos son detalles que el amor, la verdad... Es la forma como puede crecer, porque él va a pensar, oh, durante el día estuvo pensando en mí. Exacto. Se esmeró por hacer algo que a mí me gusta. Imagínese, perdone que le interrumpa, pero imagínese que usted tal vez se esmeró a preparar una cena bien sabrosa y de repente llega el esposo y le dice, oh, lo mismo otra vez, cocinó para hoy. Qué desante! Demasiado frustrante. Y yo creo que de esa manera, en lugar que podamos crecer en el amor, lo estamos destruyendo. Igual, igualmente eh, el, hay tantas formas como tiene que ver para cultivar ese amor la mujer también debe ser muy cuidadosa como esposa como madre y como mujer Exacto. porque a veces la relación se enfría o ese amor se estanca y no avanza porque muchas veces somos descuidadas las esposas y viceversa también el hombre también, no solo la mujer. Pero como mujer yo puedo decir que a veces cometemos errores cuando el esposo regresa, nos quedamos en casa y todavía él nos encuentra en la misma situación que cuando nos vio la última, el último momento antes de salir Exacto, de casa. Exacto, la misma. Nos encuentra con la misma abate, en la misma situación. ¿Y de qué manera cuando el esposo regresa cansado, él va a sentir eso, ay mi esposa, que sentir ese placer de estar al lado de ella? Cuando la verdad cualquier hombre como esposo no le va a traer nada. Y si eso sigue en se la repite. misma condición, se repite, pues cualquiera se va a decepcionar. Pero debemos, las mujeres debemos ser un poquito inteligentes, creativas, creativas como nosotros, nosotros podemos cultivar el amor. Como mujeres. Uno de los consejos tiene que ver con, con ese con eso que usted acaba de decir lo vamos a ver un poquito más adelante pero el tercero ahora sería el siguiente consejo respetar el respeto. Yo creo que el respeto entre una pareja es algo muy importante sí, tan importante tan como el amor eh, el amor en sí pero el respeto es un ingrediente que viene a contribuir eh, en una forma tan eficaz tan eficiente en, en el desarrollo del amor porque yo puedo decirle que, que la quiero, pero si yo no la respeto, entonces no solamente en el contexto de respetar su idea, su, su, las diferencias, sino que aceptarla a usted como, como, como es, como un ser, ¿verdad? Como una persona con sus diferencias. Y yo creo que en la medida que se acepta y se respeta a una persona, yo creo que el amor también va creciendo porque la persona a que se respeta o recibe es, esa acción de respetuosa, entonces puede darse cuenta cuando, cuando la persona es decir, uh, es decir, el respeto contribuye en resumen. claro, porque de esa manera también está dando lugar a su pareja. también debemos de respetar porque cada uno tiene, tiene un espacio y no podemos eh, minar, por ejemplo, a veces, Usted necesita un espacio estar usted solo, porque ya sea por resolver alguna situación del, del trabajo o porque necesita estar en ese momento, estar más en comunión acerca de Dios. Y a veces nos ponemos como, como quien dice, como celos. Ah, bueno, si al trabajo le dedica tiempo, en su relación personal con Dios le dedica tiempo y conmigo, ¿qué pasó? Mm -hmm. Y debemos de saber comprender que todos necesitamos un espacio y que debemos de respetarnos. Exacto y no solamente eso eso de espacio tiempo y hay muchas otras cosas que tienen que ver con el respeto claro. y creo que mientras nosotros eh, tratemos de tomar en cuenta eso la relación el amor va va, va a, a ser cada día a desarrollar a crecer en una forma más, más saludable para beneficioso para todos el siguiente consejo es, eh, nos referimos a la preferencia para que el amor prospere es necesario que la otra persona se dé cuenta de lo importante y lo especial que es para su pareja. Hace sentir a su pareja única, ¿no le parece? Por supuesto. Eh, sí. No sé si usted ha oído hablar hoy mucho acerca de la autoestima. Mujeres Ay. que a veces eh, están deprimidas, la autoestima se le baja y se habla mucho de la depresión. La depresión actualmente es una de las enfermedades más terribles aquí en Estados Unidos. Mucha gente eh, está deprimida va a los médicos busca ayuda por todas partes y, y es un problema real y en la pareja también pasa eso porque es, es la autoestima de la gente está de la especialmente como que la mujer tiende a, a sufrir más de ese problema depresión pero no sé cómo le parece a usted ¿Qué, qué, cómo se siente una mujer cuando cuando el esposo no le da el lugar que le corresponde bueno definitivamente lo que le está demostrando es que a ella no le interesa y muchas veces la pareja continúa el matrimonio por conveniencia, ya sea porque la sociedad pues ellos quieran seguir aparentando ante la sociedad o porque si me separo, bueno, económicamente me conviene estar acá, ya sea con ella o con él. Y de esa manera, pues entonces estamos poniéndola en un nivel que la devalorizamos, de ya sea a la esposa o al esposo. Pero yo creo que ninguno de estos factores va a tener parte en esta situación cuando el amor está de por medio. Porque cuando el amor realmente es puro, es sincero y no es por interés a nada material, ese amor va a crecer y juntos van a crecer en todo aspecto de la vida. Y esa pareja se va a mantener. Tiene razón. Eso de, de, de darle su lugar a la persona es bien importante. Qué Yo bien recuerdo bien. tantas veces que... Nosotros mismos, tal vez, hemos, hemos tenido a veces algunas diferencias por eso, eh, en, al, en reuniones, por ejemplo, que eh, se le pasa a uno por alto presentar a su esposa con, con los amigos y entonces la esposa se siente ahí como que si sí, eh, es, está algo, algo como agregada, ¿verdad? No, no, no darle la importancia, son detalles. Y para terminar, porque el tiempo se nos acaba y, y es, es bien importante que lleguemos al final. Está esa demostración. Una cosa es decirle a la persona, yo te amo, Exacto. y otra cosa es demostrárselo con hechos. No es, por, por más que usted diga, te amo, te amo, te amo, si no se lo demuestra con hechos, ese no es tiene un problema. significado. Y recuerdo la experiencia de un matrimonio que la esposa sufría solas porque él nunca le expresaba, le decía, te amo. Y él lo que le dijo fue que desde que se casó le dijo que la amaba y que para él era suficiente. Pero bien, el tiempo ha terminado. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.